Después de una primera temporada que causó ciertos sentimientos entre los fans y probablemente nuevos fans del mito, en junio de 2024 se estrenó la segunda temporada de la serie con un capítulo doble que nos dio esperanzas de que podríamos estar enfrente de una nueva y mejorada historia. Una serie animada que se transmitió por Toonami de Adult Swim todos los sábados y que al día siguiente estaba disponible en Max en todo el mundo. Nos llevó semana tras semana durante 10 episodios por la continuación de la historia de Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen en sus inicios. Como toda producción, está llena de altos y bajos que son importantes de repasar. Y hoy queremos hacer un análisis de lo bueno y lo malo de esta segunda temporada, destacando a una serie que tiene un alma propia y que a muchos les gustó dada su originalidad. Este es nuestro review de la segunda temporada de My Adventures with Superman. La serie inicia desde el punto en que quedó en la temporada anterior. Los jóvenes Clark, Lois y Jimmy ahora son reporteros titulares del Daily Planet. Sin embargo, Clark tiene visiones en las que siente cierto rechazo por parte de Lois, Jimmy y su familia. Este tema fue bastante usado durante toda la temporada, y es un tema moderno que se ha tocado ya en varias oportunidades: la aceptación del mundo de un personaje tan poderoso como en este caso Superman. Se introdujeron nuevos personajes que fueron bastante importantes durante la trama, o que lo serán en el futuro, como el caso de Hank Henshaw, John Jeremy Irons y Lex Luthor. Los dos primeros nos podrían dar una premonición de por dónde llevarían la serie, cosa que no nos sorprendería. Mientras que Lex, con una apariencia jovial y diferente a la conocida, muy a lo Jesse Eisenberg, parece que fue presentado para darle más interacción e importancia a la serie en el futuro. La serie nos introdujo otros elementos y personajes relevantes del mundo de Superman. Primero, tuvimos una pequeña pero importante introducción a lo que podríamos llamar la Fortaleza de la Soledad. Y también tuvimos nuestra presentación a nada más ni nada menos que Brainiac, que se convertiría en el némesis del Hombre de Acero durante toda esta temporada. La historia exploró varias temáticas, lo cual quiere decir que se aprovechó muy bien el tiempo. Desde la relación de Sam Lane con su hija, hasta Amanda Waller y su obsesión con Superman. También se exploró los laboratorios Star y se incluyeron otros personajes tales como Silas Stone, Vicky Vale y más. Y quizá el momento más importante de la historia de esta temporada, la incorporación de Kara, cuya interacción y dinámica con Brainiac, Jimmy, Lois y Superman mismo sorprendieron y le dieron un giro interesante a la trama. Incluso su presentación y su historia de fondo fueron originales y diferentes, lo cual refrescó mucho la serie. Sobre el estilo artístico de la serie, nos quedamos con el mismo formato que se utilizó en la temporada anterior, evidentemente. Sin embargo, notamos que se redujo considerablemente la utilización de los clichés del anime japonés convencional, lo cual fue, primero, muy notorio y, por otro lado, generó una mejor aceptación. También se le metió más drama a la historia, más contenido, y eso también fue bastante positivo en cuanto a la narrativa y a la idea que se quería plantear durante los 10 episodios. Menos chistes y más historia. Es quizá la parte que más sobresale de la temporada, lo cual es un paso al frente. La historia recibió un cierre esta temporada, y nos deja a la expectativa de qué podríamos observar en la ya confirmada tercera temporada. Que notamos fue la realización de Superman de menos proezas. Se nos llevó al punto de solamente golpear malos y menos rescatar gente o hacer cosas Superman que lo definen. La temporada anterior tuvo más de esto y en esta temporada fue notorio que Superman fue llevado a un nivel superior. Esto no es exactamente malo o negativo, pero siempre esperamos ver a Superman realizando cosas de Superman y
que a fin de cuentas es lo que define al hombre de acero como tal. Si la temporada anterior alabamos que no se abusara demasiado de ciertos temas que pueden ser controversiales y o molestar a un sector de la afición, en esta temporada fue más evidente y más constante la utilización de estos. Aclaramos que esto no es ni malo ni negativo per se, pero dada la crítica que se recibió en la temporada anterior, no de nuestra parte, dicho sea de paso, sobre la relación entre Rain y Monsieur Malat, que también rayaba ligeramente con otro tipo de relación un poco más cuestionable, esta temporada se nos hace más evidente la relación entre Livewire y Heatwave, relación que no se tocó en la temporada anterior. Aclaramos nuevamente, esto no es ni malo ni negativo. La parte negativa es la forma en que estas relaciones se están forzando dentro de la trama. En la parte artística notamos una desmejora en los escenarios. Algunos backgrounds se notaron muy estáticos, especialmente frente a los momentos de más acción. Es evidente que es complicado mantener un fondo de acción más realista en una serie animada. Sin embargo, dada la dinámica de la misma, fue muy evidente la desmejora. Superman estrena traje al final de la temporada, y del diseño, aparte del escudo, cosa que lo haremos después, recibió una evidente desmejora. Ahora parece más armadura, con unas sombreras que sobresalen innecesariamente. Eliminaron el cinturón y los pantaloncillos, que depende del tipo de fan que seas, lo verás como algo positivo. Y una modificación en las botas realmente innecesaria. Todo para hacer match al traje de Supergirl que de una vez introducen aquí con pantalones. El nivel, que mejoró evidentemente el de la primera temporada, ahora tiene un escaño o más que superar para la tercera temporada. Sencillamente la narrativa, la historia, pero sobre todo el tono de la serie cambiaron a algo un poquito más serio y menos caricaturesco. Así que una tercera temporada tendrá la difícil misión, porque ya lo hemos visto antes, de mejorar o al menos mantener dicho nivel. Dado que el reto de esta temporada fue Brainiac, preocupa que se quiera escalar la historia a otro nivel de retos, como Darkseid o Doomsday. Y no tanto porque estos personajes aparezcan, sino por la forma en que puedan ser presentados. Brainiac fue sin duda un punto altísimo y sería terrible un Darkseid, por ejemplo, que no pueda superar en actitud o personalidad a lo que hemos visto antes. Además, girar la serie a muchos más retos intergalácticos y menos cosas terrenales tampoco sería lo adecuado. Ya hemos visto esto antes también, en donde se espera un equilibrio entre un Superman todopoderoso y un Superman más terrenal. Otro potencial problema es que como ya se nos presentaron varios personajes como John Henry Irons o Hank Henshaw, que estén pensando en adaptar pronto la muerte de Superman. Esto no es un problema en sí mismo, porque hasta parece lógico. Sin embargo, el problema podría radicar precisamente en el tono y la forma en que esta historia se ha presentado. La relación de Clark y Lois parece que se estancó un poco, y nuestra preocupación de hace un año de llevar esta serie a tonos más adultos sigue presente, ya que como dijimos parece que la historia entre ellos fue estancada a propósito en esta temporada para darle cierto drama. El problema no es que escale la relación, sino el cómo. Ahora, una relación entre Jimmy y Kara parece inminente. Habrá que ver también cómo la van a manejar. El final de temporada fue tremendamente bueno, especialmente los capítulos 8 y 9, y aunque esta vez no se nos dejó ningún tipo de cliffhanger para la siguiente temporada, siempre se espera un aumento en los retos que debe enfrentar el Hombre de Acero en la siguiente temporada. Con Kara ahora siendo parte de la trama, se podrían explorar muchas historias de ambos personajes juntos. Como dijimos anteriormente, varios personajes de la muerte de Superman fueron presentados, así que no nos sorprendería que en esta próxima temporada o quizás en una siguiente se esté tocando el tema, lo cual esperamos que hagan bien.
Hay varios momentos que sencillamente fueron maravillosos en la serie. Uno de los más sorprendentes es el casi empate del escudo en el traje final con el que esperamos para la próxima película de 2025. Esto nos deja una clara señal de que se está tratando de emparejar la marca, lo cual es interesante. El personaje de Kara fue sin duda una gran adición a la historia. La forma tan original de su introducción en la trama, el desarrollo de su personalidad, la narrativa de su origen y su historia, de verdad que fueron una total sorpresa. Es un personaje pesado, y no esperábamos menos de su llegada. Y quizá el mejor personaje de toda la temporada, Brainiac. Hemos visto varias adaptaciones, tanto animadas como en live action de este personaje, y este supera de muchas maneras lo que se nos había ofrecido antes. Un personaje calculador, que se anticipa ante todas las cosas, y que supo manipular tanto a Kara como a Kal-El de manera tan convincente, siendo a la vez irónico y seguro de sus intenciones. Por último, queremos mostrarles algunos comentarios que nos han dejado muchos de ustedes acerca de la serie.